¿Cómo estás, Silvio? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les Buenas va? noches. Bueno, algunos es que yo participé particularmente del curso y era realmente interesante. Y bueno, algo para preguntarte, Silvio, para arrancar, es, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos, ¿no?, que tiene hoy en día la democracia en la Argentina? Bueno, pensando, ¿no?, este recorrido de 40 años. Mira, lo que conversamos en el curso, y es mi opinión. Es que en realidad lo que tenemos es un logro muy importante, que es la posibilidad de votar cada 2 años, que no hay que descalificar ese logro porque es muy importante, pero sin embargo la democracia que tenemos es una democracia que podríamos denominarla como una democracia de baja intensidad. Es decir, cuando Alfonsín, que fue el primer presidente de esta democracia, decía: con la democracia se come, se cura y se educa, estaba diciendo que no alcanzaba con votar. Es decir, la democracia no es solamente emitir el voto, la democracia es que el dinero te alcance para llegar a fin de mes, la democracia es que las mujeres que denuncian violencia de género no sean asesinadas después de cansarse de denunciar ante la justicia violencia de género. Es decir, la democracia es no solo el derecho político a emitir el voto, sino también tener derechos sociales, económicos, que a un sector importante de la población todavía le falta. Entonces, si me preguntás, ¿qué le falta a esta democracia? Y le falta eso. Es una deuda muy grande que la democracia argentina tiene con una parte importante de la población. Y por eso hay tanto descontento, ¿no? Por eso opciones no democráticas ganan terreno. Bueno, muchos de los ejes que se plantean hoy en el debate público tienen que ver a veces con cuestiones que quizás restringen, ¿no?, el aumentar la intensidad de la democracia, ¿no?, en términos de que muchos discursos que plantean la restricción de la protesta social, de los cortes de calle. Bueno, sin ir más lejos, durante estos días, tanto en Salta y en Jujuy, se estuvieron planteando leyes, ¿no?, que puedan restringir y criminalizar la protesta. Así es, exactamente. Ahora, en ese sentido, es bueno, ¿cuáles serían las propuestas o cuáles son los desafíos? No pensándolo quizás de la institucionalidad, sino desde las organizaciones sociales, desde los distintos colectivos. Lo que discutimos en el curso fuertemente es que las luchas sociales son una parte central de la democracia. Es decir, si tenemos una ley de interrupción legal del embarazo, tiene que ver con las luchas sociales. Es decir, la lucha social tiene mucho que ver con la profundización de la democracia. Lo que creo es que las organizaciones sociales, los sindicatos, tienen mucho para aportar respecto de esta democracia. Es decir, la democracia tendría que apuntar a ser una democracia más directa, es decir, donde se escuche mucho más. Por decirlo en términos informáticos online, o en el momento las demandas sociales, es decir, donde haya un diálogo entre los de arriba y los de abajo. Creo que las luchas sociales en ese sentido son una parte central de esa trama democrática en la que lo que está faltando es un espacio para ese intercambio. Es decir, ¿cómo decirlo? Falta un ámbito de discusión, un ámbito en el cual sea posible discutir ampliamente. Digamos que en este momento la gente se encuentra mirando cada uno su pantalla, su red social, y la red social lo que hace es decirte lo que vos querés escuchar. Es decir, cada uno está encerrado en su propia burbuja informativa, con sus opiniones, y lo que no hay es un espacio público de intercambio. Donde haya de verdad opiniones diferentes. Y si no hay opiniones diferentes que puedan de verdad intercambiar, porque no todos tenemos toda la verdad. Todos tenemos una parte de la verdad y todos vemos una parte de la realidad. Si no hay un espacio público donde haya un intercambio, no hay una verdadera democracia en términos de opinión, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el papel de las organizaciones sociales, por ejemplo, de las movilizaciones de aquellos pueblos que defienden el medio ambiente. Ayer o anteayer se hizo una movilización en contra del gasoducto que va a terminar en el Golfo San Matías, por ejemplo. Y nadie escucha ese reclamo. Es decir, hay un montón de protestas y de reclamos sociales que no son escuchados. Y en ese sentido lo que falta es eso, un ámbito.
un ámbito en el cual esos reclamos se han escuchado. Las organizaciones sociales se cansan de hacer movilizaciones y sus reclamos no son escuchados. Al contrario, en general se tienden a estigmatizar y a criminalizar la protesta de los movimientos sociales, ¿no? Bueno, y en ese caso el rol de los docentes, las docentes en esta democracia también es fundamental, ¿no? En el ejercicio justamente del derecho que es la educación. Un poco la idea esta de poder tener estos espacios con ellos y con ellas también es poder fortalecer estos ejercicios, ¿no? Mira, en el curso trabajamos dos niveles. Trabajamos el nivel áulico y trabajamos el nivel institucional. Es decir, a nivel áulico, pensar en clases que no sean repetitivas. Es decir, que no sean, yo te lo explico y vos tenés que repetirlo. Porque en realidad cuando el docente explica y el alumno lo único que tiene que hacer, el alumno y la alumna, lo único que tiene que hacer es repetir, lo que estamos haciendo es disciplinar, enseñar disciplina. De algún modo le estamos diciendo, acá mando yo, vos tenés que hacer lo que yo te digo, copiá de acá, porque esto es lo que tenés que poner en la prueba, y si lo pones bien, vas a probar y vas a avanzar en tu escolaridad. Es decir, plantearlo en términos de problemáticas, es decir, plantear los temas escolares como problemas, como desafíos intelectuales, y hacer del aula un lugar de debate, es decir, un lugar democrático. Para eso hay que plantear la enseñanza en otros términos. Eso desde el punto de vista del aula. Y en términos institucionales también, es decir, la escuela es un lugar donde se discute, donde se decide quién ocupa los espacios en los recreos, donde los chicos votan, donde los chicos participan de verdad. ¿La escuela es una escuela de democracia o es un lugar vertical y autoritario? Es decir, una especie de gallinero donde manda el que está arriba, ¿no? Entonces creo que nuestro papel como docentes es muy importante en términos de afianzar la democracia y de formar para la democracia. Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver, ¿no?, con el ejercicio participativo, pero bueno, atendiendo a que hoy estamos en el Día de los y las Periodistas, me parece importante, bueno, también pensar, ¿no?, en el rol del periodismo en la democracia, que lo podemos pensar de distintas maneras, ¿no? Justo ayer teníamos una entrevista con Hijos Bahía Blanca sobre la absolución de Massot, ¿no?, en el caso de la nueva provincia. Bueno, lo hablamos también en el curso. Y bueno, sí, bueno, ahí hay un medio de comunicación cómplice de una dictadura militar, pero también está la posibilidad desde el periodismo de plantear otras miradas. Así es. Lo que pasa es que el periodismo es responsable de que exista este espacio público del que estoy hablando. Si no, no hay ninguna posibilidad de que unos convenzan a otros de nada. Porque cada uno está convencido de su propia verdad y se mantiene aislado ahí. Es decir, hay como barreras infranqueables. Parece ser que algunos medios de comunicación se han convertido, más que en medios de comunicación, en medios de propaganda de un posicionamiento, de un solo posicionamiento. Es decir, hay distintos posicionamientos en la sociedad. ¿Podemos dar cuenta de que hay distintos posicionamientos? Esa es la realidad. Y la gente ve cosas distintas. Y nadie tiene toda la verdad. Es decir, nadie puede decir, yo tengo la verdad. La verdad no es un dogma. Hay distintas partes de la realidad. Es decir, yo tengo la impresión, es mi opinión personal, de que el periodismo tendría que cumplir la función de recrear el espacio público, el espacio de debate. Acá en la radio que escucho siempre, que se llama Radio Calf Universidad, el noticiero se llama Las Dos Campanas, ¿no es cierto? Es decir, ¿damos las dos campanas? ¿De verdad? ¿O contamos solamente lo que opinamos nosotros? El otro, el que opina distinto, ¿forma parte de mi espacio o no? ¿Es un medio de propaganda? ¿Qué sé yo? Hay medios que directamente, vos sabés que hacen la propaganda de determinados posicionamientos y no podés confiar en ni siquiera en si te están diciendo la verdad o no. Porque últimamente una parte del periodismo directamente se encarga de difundir mentiras, fake news directamente. Entonces, me parece que el periodismo tiene una responsabilidad muy grande, que es en primer lugar volver a hacer periodismo. Es decir, la objetividad no existe, como discutimos siempre cuando enseñamos ciencias sociales, yo soy profe de historia, es verdad que la objetividad no existe, pero lo que sí existe es la honestidad. Es decir, bueno, yo tengo este posicionamiento, pero no soy el dueño de la verdad. Los demás tienen otro posicionamiento y es tan respetable como el mío.
Creo que la responsabilidad del periodismo es la de recrear un espacio público de verdadero diálogo, de diálogo democrático, porque en eso consiste la democracia. Bueno, Silvio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y el tiempo que nos dedicaste y bueno, seguiremos en contacto. Dale, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno, nos vamos a un corte, Adrián. Exactamente, nos vamos a un corte y ya seguimos con más Encuentro Informativo.